Muy buenas chicos, antes de comenzar con el vídeo, aquí os traigo un pequeño anuncio. Muchos de vosotros me preguntáis que dónde podemos adquirir un menú de pago totalmente asequible y que los métodos de pago sean fiables y seguros al 100%. Pues chicos, os invito a que entréis a la página de crispymob.com porque la verdad que es una de las mejores páginas que existen hoy día. crispymob.com consta con muchos métodos de pago y también consta con un soporte técnico las 24 horas del día. Si seguimos bajando para abajo, chicos, vamos a encontrar una serie de mod menú a un precio increíble, chicos. También es una de las mejores páginas que ha obtenido las mejores reseñas de usuarios. Os dejaré la página web de crispymob.com y el cupón de descuento en la descripción del vídeo y también en los comentarios fijados. Así que, chicos, no sé a qué estáis esperando, entrar ya a crispymob.com y adquirir ya vuestro pedazo de mod menú. Así que nada, chicos, dicho esto, dentro vídeo. Muy buenas, chicos, espero que estéis muy, pero que muy bien, porque aquí os traigo una magnífica outfit con los joggers naranja. Aquí, chicos, lo único que vamos a necesitar va a ser sacar los joggers naranja. También vamos a necesitar un amigo, que el amigo lo necesitaremos a lo último, para cosas de G, y también para sacar el chaleco del basurero. Aquí, chicos, lo que vamos a hacer, una vez que saquemos los joggers naranja, nos vamos a dirigir a una tienda de ropa. Y nos vamos a ir a las partes de arriba. Vamos a las partes de arriba. Y aquí, chicos, se trata de quitarnos las partes de arriba. Es decir, no tenemos que tener absolutamente nada. Y nos vamos a ir a chalecos tácticos y vamos a buscar el portaplaca melocotón, el número 44. Una vez puesto el portaplaca melocotón, lo que vamos a hacer, chicos, nos vamos a ir a accesorios a guantes y nos vamos a poner los guantes quirúrgicos blancos. Vámonos, vamos a buscar los quirúrgicos blancos, ahí los tenemos, nos los ponemos. Y ahora, chicos, lo que vamos a hacer va a ser guardar la indumentaria. Si queréis poner el calzado igual que yo se lo he puesto, chicos, lo único que yo ya lo tenía puesto. Si queréis poner el calzado, podéis ponérselo sin ningún problema. Aquí, chicos, como veis, yo guardo la indumentaria en dos espacios diferentes. ¿Por qué? Porque si la indumentaria es la que lleva el casco, luego podemos transferirle el casco a la indumentaria, ya que cuando entramos a Robo de Titanes, desaparece el casco. Por eso lo guardo en dos espacios distintos. Ahora aquí, chicos, lo que vamos a hacer, nos vamos a poner el mono llamado Peligro. Ahí lo tenéis, chicos. ¿Para qué? Para poder pasar la máscara a nuestro ojo. Bueno, aquí, chicos, ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a dirigir a cualquier telescopio, ya sea en nuestro apartamento, ya sea en la playa. Yo en mi caso me dirijo a mi apartamento. Vamos para adentro y seleccionamos cualquier apartamento, chicos, da exactamente igual. Aquí lo que vamos a hacer, chicos, es correr por el lado del telescopio. Y una vez que nos dé la opción de darle cruceta derecha, le vamos a dar cruceta derecha y rápidamente vamos a mantener el panel táctil pulsado. Y se va a abrir el menú de interacción. Vamos ahí, vamos a correr, le damos cruceta derecha y mantenemos panel táctil. Como veis, no me ha salido, cruceta derecha, tampoco me ha salido. Vale, aquí se trata de ir corriendo, chicos, cruceta derecha y panel táctil pulsado. Y como veis, se me ha bugueado y se ha abierto el menú de interacción. Pues aquí, chicos, lo que vamos a hacer, vamos a estilo y seleccionamos la indumentaria que hemos guardado en la tienda de ropa. Y como veis, chicos, ya tenemos lo que es la máscara puesta. Ahora aquí, chicos, lo que vamos a hacer, nos vamos a dirigir a nuestro vestuario, a nuestro armario y vamos a guardar la indumentaria. Vamos ahí, vamos a guardarla. La guardamos en el primer espacio, chicos. Acordaros siempre que la indumentaria va guardada en el primer espacio. Aquí, chicos, una vez ya lo que es guardada, lo que vamos a hacer, chicos, nos vamos a meter a Robo de Titanes. Aquí en Robo de Titanes deberá desaparecer el chaleco y lo que es la máscara. Pero como vais a ver, chicos, la máscara no va a desaparecer. Entonces aquí os vengo a traer un simple tip, ¿vale? Un pequeño truquito para que no tengáis que volver a empezar todo desde un principio. Aquí, como vais a ver, yo voy a darle a iniciar y vais a ver que me va a poner un pasamontañas negro y vais a ver que el chaleco lo sigo teniendo.
Entonces, ¿cuál es la solución para arreglar esto? Como estáis viendo aquí, chicos, veis, tengo un pasamontaña y el chaleco. A muchos nos habrá pasado más de una vez creando indumentarias y tal, del segundo personaje y tal. Pues bueno, chicos, aquí os traigo la solución. Aquí lo que vamos a hacer es muy sencillo. Nos salimos de lo que es de Robo de Titanes. Y ahora, chicos, lo que vamos a hacer aquí es coger, abrir el menú interacción, nos vamos a estilo y seleccionamos la indumentaria que hemos guardado en nuestro Eclipse Tower. Y una vez seleccionada la indumentaria, lo que vamos a hacer, chicos, vamos a entrar de nuevo a Robo de Titanes. Vamos a entrar a Robo de Titanes. Y vais a ver ahora, chicos, que voy a entrar a Robo de Titanes y ya no voy a tener ni pasamontaña ni chaleco. Vamos ahí. Le damos a jugar, confirmar ajuste y a jugar. Esperamos que cargue y ahí lo tenemos, chicos. Como veis, ya no tenemos ni pasamontaña ni tenemos chaleco. Este es un pequeño tip, un pequeño truco para toda esa gente que le pase cuando va a hacerse, por ejemplo, el torso invisible, todas esas cosas, y siempre aparecemos con alguna máscara o aparecemos con el chaleco. Esta es la solución, chicos. Bueno, aquí, chicos, nos vamos a dirigir a una tienda de armas y nos vamos a venir a la parte de la izquierda, de aquí de la ropa, como estáis viendo. Y lo que vamos a hacer, chicos, vamos a guardar la indumentaria, la vamos a guardar tal cual. Le vamos a dar cruceta derecha, le vamos a dar cuadrado para editar la indumentaria guardada y vamos a guardar la indumentaria. Vamos ahí, le damos cuadrado y guardamos la indumentaria. Aquí, chicos, como veis, es un método bastante rápido, bastante fácil. Y fijaros qué rápido podemos crear indumentaria bastante bonita, chicos. Sin necesidad de programas, sin necesidad de borrar personajes, nada de nada. Una vez que hayamos guardado lo que es la indumentaria, nos salimos de Robo de Titanes. Ahora aquí, chicos, vamos a aparecer directamente sin nada. Vamos ahí. Hoy vamos a aparecer sin chaleco y sin máscara. Ahora aquí vamos a esperar a que nos invite nuestro amigo a Camino Salvaje, que es la misión versus derrota. ¿Para qué? Para poder sacar el chaleco de basurero naranja. Aquí, chicos, la actividad debe de ponerla a vuestro amigo, para que a vosotros toque el chaleco naranja. La ropa, chicos, tiene que ponerla a vuestro amigo en temático. Si no está la ropa en temática, no podéis sacar el traje del basurero. Aquí, chicos, una vez que nos hayamos unido y ya nuestro amigo vea que hemos entrado a la actividad, lo que va a hacer nuestro amigo le va a dar a iniciar la actividad. Sí o sí, chicos, si queréis sacar lo que es el chaleco naranja, vuestro amigo deberá de iniciar la actividad. Si queréis sacar el verde, debemos de iniciar la actividad nosotros. Aquí, como veis, ya le ha dado a jugar mi amigo. Y ahora aquí lo que debe de hacer nuestro amigo es buscar la indumentaria del basurero. Vamos a esperar a que nuestro amigo busque la indumentaria del basurero. Y una vez que haya encontrado la indumentaria del basurero, nosotros vamos a cambiarnos de equipo. Es decir, vamos a entrar al equipo de nuestro amigo. Y nuestro amigo deberá de irse al otro equipo. Vamos ahí, ahí lo está buscando. Vamos a ver, ahí ya me has visto los joggers morados. Vamos a ver si lo encuentra. Aquí la verdad, chicos, que yo me he cambiado de equipo porque decía que no lo encontraba. Y conforme me he cambiado de equipo, lo ha encontrado. Me he cambiado de equipo por el tiempo, chicos. Ya sabéis cómo estaba llegando a cero. Me he cambiado de equipo para que el contador no termine. Y como veis, chicos, al cambiarnos y nuestro amigo poner los trajes de basurero, a nosotros nos pone el chaleco naranja, tal y como estáis viendo aquí. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer aquí es muy fácil y muy sencillo. Nuestro amigo se va a cambiar de equipo, vamos a esperar a que inicie la actividad. Y ahora, chicos, aquí lo que vamos a hacer, vamos a abrir el menú de interacción. Vamos ahí, vamos a esperar a que termine esta pequeña cinemática. Y aquí, chicos, vamos a abrir el menú de interacción. Nos vamos a ir a estilo y a visor del casco. Y vamos a mantener cruceta derecha pulsada durante unos 20-25 segundos. Luego, chicos, vamos a estarnos quietos hasta que nos expulse de la actividad. Nos quedamos absolutamente quietos, chicos, es decir, dejamos el mando AFK. Una vez que nos expulse, vamos y bajemos de la nube. Lo que vamos a hacer aquí, chicos, lo vamos a teletransportar. Y vamos a guardar esta indumentaria de basurero. ¿Por qué? Porque si pasara algo y no funcionara el merge,
después ya tendréis la indumentaria guardada y no tendréis que volver a sacar el traje del basurero, chicos. Directamente haréis lo de robo de titanes y directamente os iríais a cosas de G. Aquí, chicos, lo que vamos a hacer, vamos a guardar la indumentaria del basurero. Vámonos aquí a donde está la muchacha del mostrador y le vamos a guardar la indumentaria. En este caso la voy a guardar en el espacio número 2. Vamos ahí, la guardamos. Y ahora, chicos, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer, vamos a esperar a que nuestro amigo nos invite a robo de titanes. Digo, perdona, a robo de titanes no, a cosas de G. Perdóname, chicos, que ahí me he liado. Cosas de G. Una vez que nuestro amigo nos invita a cosas de G, lo que vamos a hacer aquí, chicos, es muy sencillo. Aquí siempre vamos a avisar a nuestro amigo. Siempre a nuestro amigo tenemos que decirle que cosas de G, la ropa la ponga en guardadas del jugador. ¿Vale? En propiedad del jugador. Siempre, chicos, para poder hacer nosotros el merge, siempre que lo ponga en guardadas del jugador. Una vez que hayáis puesto la ropa en guardadas del jugador, lo único, y una vez que nos hayamos unido, se haya unido nuestro amigo, le vamos a dar a jugar. Vamos a iniciar la actividad. Y ahora aquí, chicos, en la selección de ropa, le vamos a dar solamente una vez cruceta derecha. Solamente una vez, chicos, cruceta derecha. Y como veis, chicos, ahí se ha transferido el chaleco, chicos. Fijaros, ahí ya la indumentaria ya creada. Fijaros qué bonita y lo impresionante que ha quedado la indumentaria, chicos. O sea, bastante impresionante. Ahora lo que vamos a hacer aquí en cosas de G es dirigirnos a nuestro Glacier Tower y vamos a guardar la indumentaria. Y luego lo que vamos a hacer, le vamos a personalizar lo que es la parte de arriba, es decir, la cara. Ya le podéis poner lo que queráis, respirador, casco, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, chicos, como ya veis, aquí ya estamos iniciando la actividad. Y ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a dirigir a nuestro Eclipse Tower. Vámonos para allá. Aquí dice nuestro amigo que conduce a él. Vamos a dejarle que conduzca, a ver qué tal conduce. Y bueno, una vez que llegamos a nuestro Eclipse Tower, lo que vamos a hacer, chicos, vamos a entrar dentro y guardamos la indumentaria. Una vez que hayamos guardado la indumentaria, lo que vamos a hacer, chicos, es salirnos de la actividad. Aquí, como ya os digo, da igual el apartamento que seleccionéis, da igual que sea el ático, da exactamente igual. Vamos a entrar a uno cualquiera. Ahí estamos entrando. Y aquí, chicos, nos vamos a dirigir a nuestro vestuario. Vamos a nuestro vestuario. Como veis, chicos, es una indumentaria que ha quedado bastante bonita. Os tengo otra preparada, chicos, con los joggers morados, que seguramente os lo suba mañana o pasado mañana el vídeo. Aquí, chicos, vamos a guardar la indumentaria. Yo en mi caso la guardo en el primer espacio. Bueno, en el primer espacio no, vamos a guardarla por aquí. Aquí estamos, la guardamos aquí mismo. Vamos a guardarla. Y una vez guardada, chicos, nos salimos de la actividad. Os tengo otra indumentaria, chicos, bastante bonita, que os mandaré la foto tanto por Discord como por Telegram, de los joggers morados, chicos. La verdad que está bastante, bastante bien la indumentaria. Aquí, chicos, como veis, ya estamos bajando en la nube. Y aquí lo único que vamos a hacer, vamos a seleccionar la indumentaria que acabamos de guardar. En este caso le hemos puesto de nombre Nueva 8. Vamos a ver. Ahí está, la seleccionamos. Y como veis, chicos, vamos a aparecer con nuestra indumentaria ya creada. Es decir, con el chaleco del basurero, nuestro jogger naranja y nuestros zapatitos, chicos. Y los guantes blancos. Fijaros qué indumentaria más bonita. Pues aquí, chicos, lo único que vamos a hacer ahora, vamos a entrar dentro de nuestro Glacier Tower. Vámonos para adentro. Y aquí, chicos, lo que vamos a hacer ahora, voy a seleccionar la indumentaria que he guardado al principio del vídeo, que os he dicho, para que el casco, para poder transferirlo a la indumentaria, ya que cuando habéis visto que cuando entramos a robo de titanes, todos los accesorios desaparecen. Entonces, chicos, siempre, si queréis poner el casco naranja, tener esa indumentaria guardada para poder transferir el casco. Aquí lo que vamos a hacer ahora, voy a seleccionar la indumentaria con el casco y vamos a transferir el casco. Vamos a ver, nos vamos a estilo y creo que era nueva 3G, creo que era la indumentaria. Bueno, un momentito, vamos a tirar por aquí para ir al telescopio, un momento. Y aquí, chicos, ya, ahora sí que sí, nos vamos a estilo y seleccionamos la indumentaria con el casco.
En este caso es nueva 3G. Ahí está. Ahora, chicos, lo que vamos a hacer, vamos a correr hacia el telescopio y cuando nos dé la opción de cruceta derecha, le vamos a dar cruceta derecha y rápidamente el panel táctil pulsado. Y se nos va a buguear, chicos. Y se nos va a abrir el menú de interacción. Como veis, aquí no me ha funcionado, no pasa nada, volvemos a repetirlo. Vamos corriendo, menú táctil pulsado y ahí lo tenemos, chicos. Ahora vamos a seleccionar la indumentaria que hemos guardado, es decir, la nueva 8. Y como veis, chicos, ya tendríamos el casco transferido. Para lo que vamos a hacer, nos vamos a dirigir a guardarlo a nuestro vestuario. Vámonos para allá y vamos a guardarlo. Guardamos la indumentaria en el mismo sitio o en el primer espacio, donde queráis, chicos. La guardamos y ahora lo que vamos a hacer, vamos a transferir el respirador. En este caso yo le voy a poner el respirador negro. Aquí lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a estilo, accesorio y nos vamos a colocar el respirador negro. Es decir, le damos solamente una vez cruceta derecha. Vamos ahí, ahora lo que vamos a hacer, chicos, nos vamos a dirigir de nuevo al telescopio. Vámonos de nuevo al telescopio. Y lo que vamos a hacer aquí, chicos, lo mismo. Corremos, cuando nos dé la opción de cruceta derecha, mantenemos el panel táctil pulsado. Se nos va a abrir el menú interacción y vamos a seleccionar la indumentaria que hemos guardado ya con el casco. Ahí la tenemos, chicos. Y como veis, ya tendríamos nuestra indumentaria de los joggers naranja con el chaleco y todo completo, chicos. Fijaros qué pedazo de indumentaria hemos creado. O sea, fijaros que sin ningún tipo de programa, sin necesidad de borrar personajes, sin necesidad de nada, chicos, fijaros las indumentarias que podemos llegar a hacer sin ningún tipo de programa. A esto ya lo único que le faltaría es una mochila y se queda totalmente listo. Bueno, chicos, este era el vídeo que quería traer hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros, darle like, activar la campanita a los que sois nuevos. Y nada, chicos, bendiciones para todos, bendiciones para vuestra familia. Y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Así que sí, adiós. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up.